escuchen la nueva historia, amigos míos, que les he venido a contar. Es algo triste y amargo, y estoy seguro que a usted le puede pasar. Yo estaba recién llegado, de otros linderos, era nuevo en el lugar, donde conocí una niña, linda y hermosa, con carita angelical. Desde ese mismo momento que la comencé a tratar, sentí dentro, muy adentro, un amor tan especial. Pero no podía decirlo, me lo tenía que callar, porque ella tenía novio y pronto se iba a casar. Nos hicimos muy amigos, siempre la iba a visitar, hasta que ese día me dijo: oye, tenemos que hablar. Yo sé que gustas de mí, no lo puedes ocultar, pero lamentablemente no hay remedio pa' tu mal. Y así pasaron los años y no la volví a mirar. Sufrí mucho, no lo niego, y hasta me puse a llorar. Pero esperaba que el tiempo me ayudara a soportar esta amargura y tristeza y aliviara mi pesar. Y en el momento no me cayó bien ni mal. El tiempo me había aliviado y con su ayuda la había logrado olvidar. Era lo que yo pensaba, no imaginaba que la volvería a encontrar. Y que el destino malvado en mi camino de nuevo la iba a cruzar. Y ese día en que la vi, mi cuerpo empezó a temblar, mis ojos se humedecieron, sentí ganas de llorar. Ella me miró sonriente, me dijo: hola, ¿cómo estás? Y sentí en ese momento que el mundo se iba a acabar. ¿Por qué sería que Cupido me tendría que flechar con este amor prohibido que no me puede aceptar? Porque tiene otro cariño al que quiere de verdad, y yo solo con mirarla me tengo que conformar. Este guayabo profundo me lo tengo que arrancar. Debe haber algo en el mundo para poderlo sacar. Si tengo que emborracharme, pues me voy a emborrachar. Y si no logro olvidarla, el dolor me va a matar.